de Dios. Cuando comenzamos a pensar fuera de Dios, cuando comenzamos a actuar fuera de Dios. Mire, hay gente en la iglesia con actitudes fuera de Dios. Yo no sé si usted se había dado cuenta de eso. ¿Usted se dio cuenta alguna vez de eso? Le vuelvo a preguntar, voy a decirle esto. ¿Usted se dio cuenta alguna vez de eso? ¿O es que no quiere implicar a nadie? Y usted dirá, pastor, ¿cómo usted lo sabe? Bueno, porque constantemente, si yo no me examino a mí mismo, estoy en desconexión de Biblia. Y siempre que estoy en desconexión de Biblia, estoy en conexión carnal. Por eso es que la gente dice, pastor, es que a mí se me hace difícil amar a mi enemigo. Bueno, lo que pasa es que estás desconectado del Espíritu. Porque el ágape que Dios te pide hacia tu enemigo no es tuyo, te lo dio Dios. ¿Cuántos saben que a una persona, cuando una persona reconoce algo que no es de él, se le hace más fácil devolvérselo al que se lo dio? ¿Ve? Si yo tengo aquí $20 y se los doy a nuestro hermano Kiko, y después yo le digo a Kiko, Kiko, dame los $20, por favor. Kiko, que... aunque es de Barceloneta, como quiera me lo va a devolver, porque él sabe que ese dinero no es de él, ese dinero es del que se lo dio. De la misma forma, cuando Dios pide que nosotros demos el amor, su amor, el amor de Dios, Dios no nos está pidiendo algo que es nuestro, ni nos está pidiendo algo que no tenemos. Él nos está pidiendo algo que Él mismo nos entregó. Por eso el apóstol decía, mirad con cuán grande amor nos ha amado el Padre. Esa palabra amor ahí es la palabra ágape, que es amor, aceptación y perdón, amor, aceptación y perdón, amor, aceptación y perdón. Toda relación para que crezca en amor tiene que crecer en amor, aceptación y perdón. Diga conmigo, amor, aceptación y perdón. Amor, aceptación. Mira a la persona que está a tu lado y dile amor, aceptación y perdón. Pero sigue escupiendo, por favor. ¿Por qué las relaciones se rompen? Porque falta amor, o falta aceptación, o falta perdón. ¿Por qué las relaciones no maduran? Porque falta aceptación, falta perdón y falta amor. Sin embargo, esa es la clase de amor. Eso lo vimos en nuestra primera enseñanza. No tenemos tiempo para entrar ahí. Lo segundo es el gozo. Diga conmigo, gozo. Gozo. Escuche, cuando hablamos de gozo, dijimos la vez que estuvimos hablando, no estamos hablando de risa, no estamos hablando de carcajada, no estamos hablando de tener una cara, qué sé yo, como de lechuga ahí, tú sabes. No, estamos hablando de una fuerza interior que te ayuda a mantenerte en lugares, a pesar de que todos los demás que estén pasando eso se derrumbarían, tú no te derrumbas, porque tú tienes un lugar en tu espíritu donde tienes la tranquilidad y la certeza de que Dios te puso en ese lugar. Eso es. De hecho, en el griego es la palabra chara o kara, y habla de un placer calmado, un deleite interno. Hay un corito que decía, tengo un gozo que el mundo no da y el mundo no lo puede quitar. Habla de ese gozo espiritual. Y vuelvo y repito, no tiene nada que ver con risería, porque hay gente que dice, no, que el gozo del Señor es mi fortaleza, y entonces ahí en esa dinámica, tú sabes, se entra a veces ¿cómo es? Vacilones y en bayoya, tú sabes. Yo no estoy hablando de eso, yo estoy hablando de una satisfacción interna, un sentido de satisfacción espiritual y que tú sabes que tú estás en Dios. Amen.
El gozo es una experiencia de una continua relación con Dios. Es una exuberancia interior. Es regocijo, es gozo, es sentido de satisfacción que es producido por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo y la palabra trabajan para producir gozo. Por eso Cristo dijo en una ocasión: estas cosas os he dicho para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea completo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es el dealer autorizado del gozo. Fuera de Dios no hay gozo. Eso es. Fuera de Dios lo que hay es un vacilón. Fuera de Dios lo que hay es alegría. O como decía aquel personaje, ¿verdad?, de la comedia puertorriqueña: ¿de qué día, de qué día, de qué día? Eso es todo lo que hay, alegría. Pero no es gozo. Solo en Dios hay gozo. Porque la alegría es mental. El gozo es espiritual. Eso es. Yo no sé si hay alguien lleno del gozo del Señor que está entendiendo lo que estamos hablando. Ese fruto en nosotros nos va a hacer firme y nos va a hacer fuerte en el Señor. Porque cuando tú estás cargado, cuando tú estás lleno y cuando cargas el denuedo del gozo del Señor, tú puedes enfrentar la situación más adversa y tú pasas al otro lado victorioso, celebrando, adorando, bendiciendo, alabando el nombre del Señor, porque el gozo del Señor es tu fortaleza. Eso es. Yes. Voy a decir algo. Lo voy a decir seriamente. Usted puede opinar lo que usted quiera, pero a mí me dio un golpe muy duro la portada del New York Daily News el otro día cuando dijo: God isn't fixing this, or it's not going to fix this. Yo puse un par de comentarios, como siempre, pues la gente opina, whatever. La iglesia tiene un reto, porque la iglesia hablamos de amor y hablamos de gozo, y lo que demostramos es odio y tristeza. La Biblia dice: tened por sumo gozo cuando os halléis por diversas pruebas. ¿Y qué dice la gente? No, pastor, es que yo no puedo ser hipócrita. Yo te estoy diciendo que seas hipócrita. Estoy diciendo que cuando tú estés en prueba, la Biblia dice, no yo, no lo dice mi abuela, ni lo dice, vamos a dejar a Obama quieto, ni lo dice Alejandro García Padilla, tampoco lo dice Nicolás Maduro, ni lo dice Peña Nieto, ni lo dice Raúl Castro. Se me olvidó el de Dominicana. ¿Quién es? No es Lionel, yo sé que no es Lionel. Danilo. Ni lo dice ¿cómo es? Danilo ¿qué? Danilo. Si él no sabe, no te sientas mal. Medina. Danilo Medina. Ni lo dice Danilo Medina. Lo dice Dios. Lo dice su palabra, dice: cuando estés en prueba, eleva tu nivel de gozo, sube tu nivel de gozo. ¿Sabes por qué Dios te dice que lo haga? Porque Él ha puesto su Espíritu Santo en ti, y porque Él conoce su Espíritu, Él sabe que dentro de eso está ese espíritu, y que dentro de ti hay un gozo, hay un gozo, hay una fuerza, hay una capacidad de elevarte, de superar la circunstancia, la situación, la prueba, el problema que estás viviendo. Hay una fuerza dentro de ti, y hasta que tú no la descubras, no vas a poder demostrar de qué material estás hecho. Yo creo que ese editorial o esa página es un reto a la iglesia. El mundo le está diciendo a la iglesia: show me. Si eres la luz del mundo, alumbra, préndete. Si eres la sal de la tierra, sacude.
¿Cuántos saben que para sanar las cosas hay que sacudir? Toca a la persona que está a tu lado, sacúdelo, dile, sacude. Shake it, baby. Hay gente que ni sacudiéndola, porque esa salta tan empelotada, que lo que Dios va a tener que hacer es sacarlo del salero, darle contra el piso, volver a recogerlo, y como quiera hay que volver a sacudirse. Toca a la persona de nuevo y dile, hay que sacudirse. En el nombre de Jesús. ¿Somos la iglesia o no somos la iglesia? ¿Somos la sal de este mundo o no somos la sal de este mundo? ¿Somos la luz del mundo o no somos la luz de este mundo? Alguien dice amén. Alguien dice yo soy luz y yo soy sal. No me hables de gozo ni me cantes de gozo. Show me gozo. Por no decir show me the money. A mí me da gracia, el otro día estaba alguien hablando de prosperidad y está más atrás que... Anyway. Show me. Diga conmigo gozo. Alguien diga gozo. Alguien que hable con gozo. Alguien que le dé gracias a Dios por ese gozo. Alguien que adore el nombre del Señor por el gozo. El gozo del Señor me empodera. El gozo del Señor me sostiene. Ah, algunos deberían estar muertos. Algunos deberían estar postrados. Algunos deberían estar derrotados. Algunos deberían estar inclusive internados en instituciones mentales. Pero el gozo del Señor nos ha sostenido. El gozo del Señor nos ha levantado. El gozo del Señor, aleluya, nos ha empoderado y ha puesto el pie sobre peña y ha enderezado nuestros pasos. Alguien que levante la mano y bendiga el nombre del Señor. Eso es. Paz, diga conmigo paz. Paz. Amor, gozo, paz. Paz. Diga conmigo paz. Paz. ¿Alguien piensa que paz es, ay, estoy tranquilo? Como la canción de Samuel, ¿verdad? Que dice, duermo tranquilo, vivo tranquilo. Yo vivo en paz. Y piensa que paz es, ay, una noche, tranquilo, que no suena ni la alarma, que tu pareja ni ronca. Estás como una paz. ¿Sabes? Te sientes como David Carradine en Kung Fu. Porque la gente piensa que eso es paz. Mire, paz no es ausencia de conflicto. Paz es presencia de justicia. Por eso es que la Organización de las Naciones Unidas envía tropas a diferentes lugares, porque aunque hay conflicto, la presencia de la justicia militar le dice a los rebeldes que van a haber consecuencias. Cristo dijo, en el mundo van a haber conflicto. Siempre que vayas al colmado, tienes que pagar en la caja. ¿Te gusta? Porque la palabra paz en el griego es la palabra eirene, que es de donde sale el nombre de nuestra hermana. Y eirene, lo que quiere decir es prosperidad completa. En inglés hay un término que si me ayudan a traducirlo al español, porque a mí se me está olvidando el español, tú sabes que estoy últimamente muy gringo, se llama wholeness, de completo. ¿No hay traducción para eso? Wholeness. W-H-O-L-E N-E-S-S, wholeness, íntegro, completo, llenura, totalidad, plenitud,